Esta madrugada tuvimos tres ingresos. Dos hermanitos encontrados en un parque público, envueltos en buenos pañales y con esta carta. Y un niño encontrado en la rinconada del templo, pañales pobrísimos y también esta carta. Este niño se llama Polito Sol. Favor de llevarlo a la casa de cuna. Tiene como seña particular tres lunares en el pecho, que podrán servir para su identificación si este desventurado padre sale de la horrible miseria. Dios se los pague. Ambas cartas al archivo con sus respectivos pañales para posterior identificación. Vamos a ver a las niñas. Vaya buen mozo. Este es el de los lunares. Aquí están bien claros en el pecho. Calientita, calientita. Ya ves, chato. Mira, ahora. Oh, qué bonito. A ver, nena, ya ves. Agua calada, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí, agua calada. Mira, Carmelo, tan lindo él. Cuando estén vestidos, llévelos a la oficina. Está bien. A ver, Carmelo. Ay, qué mona. Ahora ponen los otros. Vamos, qué muy bonito. Como lo manda el reglamento, estas huellas le serán tomadas cada tres años durante los 9 y antes de permanecer en esta casa. Yo te limpio. Ya, gracias. En los 9 años que han permanecido aquí, hijitos, cuánto cariño les he tomado por su buena conducta. Pero es preciso separarnos. Tú, Adriana, irás a la casa hogar de la mujer para que aprendas a hacerlo y a honrarte a ti mismo en la vida. Y ustedes, para aprender a trabajar y tener un porvenir, irán a la escuela industrial. ¿Pero estaremos juntos? No, hijita, imposible. Por favor, síguenos juntos siempre. No nos separe de mi hermanita. Eso de separarnos, Adriana. ¿Pero por qué? Si las leyes son leyes. Bueno, ahí está, ¿verdad? Que nos separen de Adriana. No. ¿Seguro? No, no. Yo no quiero estar lejos de ustedes. El caso es que el reglamento la... Bueno, ¿y qué es? No dejen que... ¿Sabe? Ahí está lo malo. Es decir, el punto es que... Eso no es... Aquí lo que hay que hacer es no dejar que lo separen de mi hermanita. Y para eso tengo una idea. Pero qué raro. Escaparnos de aquí. ¿Cómo? ¿De dónde? Ni que fuéramos pájaros. Pero ¿cómo no? Yo conozco un caño. Acércate. Un caño grande que tiene una piedra floja. Y por allí podrás escapar. Pero cadenas quitando la piedra así. ¿Ya dónde está el caño? En la huerta. Bueno, a la noche, Adriana. Me da mucho miedo. ¡Qué miedo! No seas miedosa. Y además piensa que si no nos vamos, nos separan. Y si nos separan, bueno, ¿verdad? Sí, hermanitos. Todo antes que separarnos. Mejor
mal llamé, aunque lo hubieras probado. ¡Ahí está el baño! ¿Sí, sí? Sí. Déjale, déjale, a ver. Tú te metes primero. No, tú. Que te metas primero. Mira, te haces chiquito para que los tres quepamos. No, yo les he hecho agua a ustedes. No, no. Tú te metes. Ay, ay, mira cómo eres. Mira, te voy a decir. Ahorita me puedes ver. Hola, por aquí. ¿Cuánto es? 5 pesos. ¿Nada más? Nada más. ¿Cuántos años tienes, nena? 9. Eres muy linda. Toma y que vendas mucho. Yo bien sé que me matas voluptuosa de tu vida en la negra bacanal. Sin embargo, mi negra mariposa, te adoro aunque me acabes de matar. Un sentadito, señores. Una noche de farra milonguera, cansada de beber y milonguear, con tu mano mi negra cabellera, te pusiste felina acariciar. Ibas toda de negro mariposa, era negro tu pelo y tu mirar, y vi sobre tu piel color de rosa, la negra cintelada y un lunar. Desde entonces fui tuyo y fuiste mía, y en tus brazos enervan mi razón, tu mirada de fiebre y brujería, tu boca de pecado y tentación. Yo bien sé que me matas voluptuosa, de tu vida la negra bacanal, sin embargo, mi negra mariposa,
adoro, aunque me acaben de matar. ¿Qué alma tiene esta mujer? Ve usted como mi sugerencia era exacta. Sí, Castro, tiene usted razón. Invítela a usted a cenar esta noche. Voy enseguida. Cuente usted con mi apoyo. Vamos a cenar donde te dije ayer, ¿eh? Está bueno. ¿Cuál llave, señor? La llave de la casa. Ya no me dirija la palabra, chacabón. Eso le digo yo, por eso ya cada quien por su cada lado. Y ojalá, ojalá y así fuera. Yo no tengo necesidad de andar con usted en lugar de que me ayude usted. Pase usted a molarme, señor. ¿Por qué? Porque sí. Cuando usted y yo hicimos la sociedad anónima del hambre que hemos formado, ¿qué dijimos? Desde que uno para el otro. No queme, señor. No queme, pues no atraviese la mano. No atraviese la mano. Desde que yo conocí me ha ido más mal de que cuando yo andaba solo. Pues a ver quién anda mejor vestido. Pues ya ves. Pues vamos a ver. Se acabó. Pues se acabó. ¿Qué necesidad tenía yo de yo pleito sí. ese? El pleito lo tuvo usted porque usted es muy peleonero con todo y siempre le han de pegar. Yo soy peleonero. Y estábamos cantando un corrido, señor. Sí, señor. ¿Por qué entonces, cuando estábamos cantando y que estaba saliendo bien, usted dice, arráncate con un bolero? Se me arranca el bolero. ¿Y por quién andamos siempre en la cárcel? ¿Por quién andamos siempre en la cárcel? Por su forma de hablar de usted. En cambio, ya viste, cuando yo me he peleado, ¿cómo soy amigo de usted? ¿Amigo? ¿Y usted no es amigo sincero? ¡Ni una pise! ¿Qué? Ni una pise. No pise, señor, no pise. Dina, ¿qué? ¿Usted sacó la cara por mí? Ah, no saqué la cara, que el otro me la metió de un moquete, el que estaba atrás. ¿Otra vez la vuelvo a sacar, señor? De tonto la saco, señor, si ya me la habían metido, ¿ya para qué la sacaba? Y lo que más me da coraje es la forma en que usted trata a la policía por la cual siempre sabe llevar. Cuando llegó el gendarme, en lugar de usted decirle, señor, es un pleito callejero, cuando él dijo, acompáñeme, ¿usted qué le contestó? No es usted mi tipo. Ahí está lo malo. ¿Por qué me iba a acompañar? Ahí está lo malo. Ahí está lo malo. De manera que si un individuo llega, acompáñeme, ya nomás porque lo acompaño. Al ser autoridad, hay que acompañarlo en cualquier momento, terreno, en cualquier terreno. Usted como autoridad, muy bien, vamos a darse cuenta. Usted es autoridad. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué necesidad tiene usted? Oh. Yo lo que le digo es que por esa forma de hablar de usted tan atravesada, hemos de ir siempre a la cárcel. ¿Cuál forma, señor? Ahora que dio usted su declaración, ¿por qué le habló al juez como porque le habló? El juez me preguntó si el juez como estaba, pues como me dice, hombre, que está bien, pues no. Entonces, ¿qué necesidad? Si es muy claro. Entonces, ¿ya por qué el juez? ¿Qué casualidad que uno no, hombre, ya es mucho? ¿Cómo le dijo usted? Porque el juez, señor, me preguntó muy bien si el juez está ahí y usted como hombre. Entonces, vamos, que ya, porque es juez y uno lo que es, muy bien que es. Entonces, yo soy un hombre que me gusta ser amigo y no... Sí, ya, si ya usted me en la cárcel, usted está en la cárcel, usted no tenga cuidado que yo, verás que ni me paro siquiera. Ah, no. Que no me paro porque nos meten a los dos.
Eso debe tener vergüenza. Yo conozco a su familia, esto lo va a saber. Pues que lo sepa. Voy a decir que anda usted aquí en la capital hecho un mendigo. ¿Qué? Un mendigo. Un mendigo, como se diga, que no sé todavía. Pero de cualquier manera, esto anda haciendo. Porque mi padre debe haber sido para tratar a su hijo y no hijo para su padre. Lo corren de su casa. ¿Le corren? ¿Por qué? Porque se pierden las cosas. ¿Y por qué se pierden? ¿Por qué se pierden? Pues porque. ¿Por qué se pierden? ¿Cuándo he comprobado como la última vez que se perdió el radio de mi casa? Como dije, a ver, comprarme un testigo que yo me haya sacado el radio. No lo hubo. O que me haya visto. No lo hubo. Si lo malo fue que me encontraron en el radio. Ah, no. Usted debía escribirle a su padre diciéndole, papá, mándame algo, hombre. Y ya le escribí. Y aquí comemos los dos, hombre. Pero es muy agarrado mi papá, hombre. Así. No suelta el dinero. Última carta que le escribí que era para mandarme, ¿verdad? Le dije, papá, mándame dinero, estoy en plena calle. ¿Qué cree usted que me contestó? ¿Qué? Hijo, ten cuidado con los coches, tu padre. Usted es demasiado. ¿No tiene usted meollo? ¿No tengo qué? No hay meollo, no hay cerebro, señor. No, usted lo va a tener por mí. A ver si es cierto. ¿Sabe usted algo de gramática? Pues vamos a ver, señor. Vamos a conjugar los verbos. Juega, juega, señor. ¿Qué tiempo del verbo es yo amo? ¿Qué tiempo? Del verbo es yo amo. Momento, yo amo, como yo amo. Palabra aguda, acabada en consonante, acentuada en lo que sea. Sí. Muy bien, yo amo. Yo amo. Tiempo presente de que uno está respondiendo. Muy tiempo bien. Presente. Vale. ¿Qué tiempo del verbo es yo amaré? Tiempo futuro, como uno que... Vale. En el chiste es muy anarcaceta para no comprender. ¿Qué tiempo del verbo es yo amé? Yo amé, tiempo pasado, ¿qué pasó? Así es que hay pasado, presente y futuro. Y futuro, señor, pues sí, es claro. ¿Y qué? Esta es la más fácil. ¿Qué tiempo del verbo es amar sin ser amado? A ver... Momento. ¿Amar sin ser amado? Ay, sí, ya es psicológico, ¿verdad? Amar sin ser amado. A ver, me doy. Amar sin ser amado, tiempo perdido. ¡Ahí le va otra! ¡Ahí le va otra! Para que veas lo que es la nostalgia, ¿verdad? Fácil, ¿eh? Fácil. Por ejemplo, amarillo por fuera, carnoso por dentro y con un hueso más adentro. A ver, ¿cómo estuvo eso? A ver. Mire, amarillo por fuera. Carnosito por dentro y un huesito más adentro. Esta yo la tengo apuntada. A ver. Acá, aquí. ¿Qué? Ciruela. ¿No es eso? ¿Qué sabes? Yo ni sé, si por eso le preguntaba. ¿Cómo que yo? Ahora yo. No, ya ves. Ya me robaron la pluma. Cuente, señor, ya. Usted de plano quiere tomarme el pelo, ¿verdad? No, ¿por qué le tomo el pelo? Total, ¿se acabó? Pues se acabó. ¿Se acabó? Pues cada quien. ¿A vos que usted me cae muy bien? No, usted me cae muy bien, a mí también. Nos cae muy mal. Pues vamos a ver, buen hombre. ¿Se acabó? Pues se acabó. Pues se acabó, se acabó. Tampoco me va a gritar. Y usted tampoco me va a gritar a mí. No, es malo. Mira. Mira el cabeceo. Y arrágate nomás. Mira el cabeceo y mira. ¿Qué? Aquí hay. ¿Qué hay? Aquí hay galletas. Aquí hay. Aquí hay pan francés. Mire, nada más con dos frases le voy a decir a usted todo lo que es. ¿Cuáles son las frases? Desde el balcón de mi indiferencia le arrojo a usted el látigo de mi desprecio. Con dos palabras le voy a decir así nomás. Desde el momento en que yo fui, ¿quién eres? ¿Por qué? Entonces, interpreta mi silencio. No. Respetable público, no hallamos con qué palabras agradecer. ¿Por qué has cambiado tanto, eh? Oh. Estamos superiores esta noche y ustedes, muchachos, se han superado. Yo felicito efusivamente al trío Águila Ozón. Gracias. Castro, tenemos un número para la semana que entra, nomás que le diga este. Sí, pero es para la semana que entra, yo ya me lo sé, este es el que no se lo sabe. No, pero hay que sellarlo los tres, si no, no nos sale. Oye, Adriana, yo necesito hablar contigo. Ándale, despíntate y vámonos a dormir temprano, ándale. Bolito, estas flores para Adriana. ¿Adriana? Pero yo que te quiero.
quiero de veras, no sé qué diré. Bravo, bien, bravo. Has estado admirable. Nunca te había visto como ahora. Has estado soberbio. ¿Qué te pareció, su carmelo? No, es pues, nada. Ese número nunca puede fallar. No, arreglamos, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, me voy, ¿eh? Anda, arréglese. Ahora, ahora. No puedo tolerar que no me voy a hacer. A decir por doquier que ya te perdí. ¿Qué te pareció, eh? Qué buena gente es Castro, palabra. Hasta nos felicitó. Castro. Colosal, fenomenal. Y para celebrar mi onomástico, te invito a bailar y a cenar. Bueno, pero le avisaría a Carmelo. ¡Carmelo! Bueno, es indispensable el requisito. ¿Me hablabas? Sí, Castro nos invita a bailar y a cenar, ¿vamos? ¿A bailar y a cenar? ¿Pero llevamos a Teresa? Ah, no, no, a Teresa no. Nos va a amargar la noche. ¿Es tan caprichuda? Sí, claro, tú no la quieres porque como ella tiene otro representante. A cualquier gato le llaman representante. Pero para que veas que no es mala voluntad, acepto que venga con nosotros. Voy a avisar como de rayo. Polito, arréglate pronto que vamos a ir a bailar. Castro nos invita. Voy a decirle a Teresa, no tardes, ¿eh? ¿Se puede? ¿Teresa? Teresita, arréglate enseguida porque vamos a bailar y a cenar. ¿Vamos? ¿Quiénes van? Va, toma tu peineta. Va Castro, va Adriana, va Polito y va tu Rorro. ¿Vamos? No, no voy. ¿Por qué? Porque no tengo humor para fiesta, no me da la gana de ir, ¿no? ¿Pero por qué siempre estás de mal humor, criatura? ¿Pero te parece poco lo que me pasa? ¿Te parece poco ese maestro? Ese maestro me tiene negra, me tiene ya más cansada que... Bueno, ¿tú te crees que hay derecho a que un número que llevamos haciendo, el tiempo que llevamos haciendo este número, me lo haga como si me lo hiciste esta noche? Si lo no hay derecho, no puede ser. ¿Tú te acuerdas de ese momento en que tengo que decir? Tuvimos tres churumbelas sin saber cómo ni cuándo. Y después, hasta que enseguida, el pedacito ese de así, así, así. Pues nada, el hombre que no quería atacar y yo, ande, señor, ande, nada, no había manera. Pero si a mí tampoco me... Claro, ¿cómo va a ser? El tango, ustedes con vale. Su tango, siempre el tango para arriba y el tango para abajo, pero... y que si más despacio, y que si más deprisa, y siempre lo ensayan, pero... y siempre lo hacen, y yo estoy sola, siempre sola. Nunca puedo yo quedar bien, nunca quedar mal. Por favor. No se acuerdo, pero si estoy sola, para entiende, por favor, no, Teresita. No, tú debes de atender la zona y venir a los ensayos más. ¿Dónde está mi padre? Pues está... No, esta no es. Teresita, por favor, hombre. Cálmate, Teresita. Cálmate, chula. Mira, Teresita, yo te puedo que... Por eso, desde a mañana... todo el mundo le mandan flores. Ay, las flores, ya están los flores otra vez, hombre, con las flores. Ay, yo estoy presente las flores. Cálmate, chulita. Dígame. Que te va a meter el ritmo. Ya ves, ya se me está el ritmo. ¿No sé? No quiero, déjame, por favor, déjame. Cálmate, chulita. Flores. Pero si a mí también, mira, a mí me hizo muy mal el maestro cuando agarré el tango así, se lo agarro, ¿eh? Fíjate, la postura no me tocó. Claro, paso de chango, nada más. Paso de chango. No, es muy bonito. A mí no me mandan flores nunca. Nunca me mandan flores. No quiero nada. Voy a traer más flores que las traigo a mí ahora.
Abre la boca. ¿Eh? Pero si me vas a tomar el pelo encima, toma tus flores. ¡Flores! ¡Flores! Algo muy importante que proponerte. ¿Qué cosa? Una oferta del Teatro del Centro para que abandones los teatruchos y debutes ahí. Imagínate, el Teatro del Centro es tu porvenir. ¿Pero me pidas un contrato para el Teatro del Centro? ¡Seguro! Y de ahí a la gloria. Cuenta con mi apoyo. ¿Pero contratarán también a Carmelo y a Polito? ¡Ay, no! ¡Qué ocurrencia! ¿Pero por qué? Porque no es factible. La empresa te quiere a ti sola. Cuenta con mi apoyo. ¿Pero a mis hermanos por qué no? Pues, por... Porque son... ¿Porque son qué? Dilo. Demasiado corrientes. Son carteros. Son payasos. Tú sí eres una estrella. Eres grande. Eres bonita. Tienes talento. Todos mis esfuerzos han sido única y exclusivamente para ti. El éxito debe ser para ti sola. Nadie te debe estorbar. ¡Ay, Dios! ¡Qué suerte tengo! ¿Qué te pasa, Carmelo? Nada, hombre, Teresa, siempre peleando conmigo, sus envidias, sus cosas. Oye, ¿no nos oiría Polito? No. No se ha oído nada. Arréglate que enseguida vuelvo. ¡Carmelo! ¿Ya está listo? Sí, ya estamos, pero no vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Teresa, porque era de ser, ya sabes cómo es. Yo insisto en que debíamos ir. Los muchachos no quieren ir. Yo mejor me voy a descansar. Mañana tenemos ensayo. Sí, es mejor. Tú tampoco vas, ¿verdad? No, yo tampoco voy. Ya te he dicho por lo que no voy. Siempre te enojas conmigo. Tú eres el que tiene la culpa de todo. Mirad que yo tengo la culpa, Polito. Yo no me meto. Ustedes se pelearon, arréglense. Mira, mejor vámonos tú y yo con el gallego. Sí. Nomás las voy a dejar y... No te molestes. Yo las acompaño. Yo siempre las voy a dejar. Pero esta noche las llevo yo. Bueno. Me haces el favor de prestarme ahí 30 pesos que necesito urgentemente. Con mucho gusto. 30 pesos. Encantado, gracias. Pero no se tarden, ¿eh? No, cuestión de un ratito y ya. ¿Estás enojadito? No. Bueno, hasta luego, ¿eh? ¿Vamos ustedes? Vámonos al gallego, yo sé lo que... Pues vámonos, no sé qué esperas, ¿cuánto te dio? 30 pesos. Vamos, con eso alcanza. Ahí se olvida la decepción. Sí, pero las flores no las olvido yo. Vas a recordar las flores. No es detalle, no es detalle. Lo que me hace a mí, Teresa, hombre. Después de que uno la quiere como la quiere y le pagan uno con eso, no hay derecho. Oye, gallego, yo tengo idea de haberte visto torear en Madrid. No, Madrid no. En Coruña. En Coruña. En Coruña y en Betanzos, si vieras. Ay, mi madre, tuve una tarde yo en Betanzos. Alabado sea Dios, Jesucristo. Qué tarde tan bonita. Unas borrónicas. Ay, qué borrónicas. Nadie me las ha podido imitar todavía, las borrónicas mías. Bueno, una tarde tan buena que me cargaron. ¿En hombros? No, para la enfermería. Por razón tienes cara de torero. De verdad, de verdad que sí. A ver, Facundo, trae otra cerveza aquí, ya allá. Dios, por favor. Si quieres tomar otra cosa, ¿verdad? Él sí, yo no puedo permitir. ¿Sabes por qué me da con la gente? Si le mandan las flores, ¿por qué me oculta quién se las manda? Hombre, ¿qué tal? ¿Por qué? Tú debes de comprender. Yo comprendo que no es motivo de estar en esa forma cuando se puede estar en cualquier forma. Mira, ¿qué se olvidó ya cuando nosotros nos fuimos de la casa de cuna? ¿Te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Cuando sufrimos que vendíamos periódicos, que entonces sí sufríamos. Ella vendía billetes. ¿Y nosotros? Nosotros, ¿te acuerdas que hasta 3 días nos quedamos sin comer? Y siempre contentos. Siempre. ¿Por qué? ¿Por contentos? Mira, perdóname, no tengas cuidado. Cuando tenemos que estar siempre como tenemos. Salud. Así... Perdóname, no tengas cuidado. A ti lo que te pasa es el conflicto. Es que yo tengo sentimientos. Tú sembraste yo sembré una flor. Muy bien. Esa flor dio sus pétalos. ¿Qué haces? ¿Sí? No. Y esa, momento. Ahí está lo que yo quiero. Tú riegas la flor. ¿Y por qué la riego? Porque la flor hay que regarla. Muy bien. Si tú tienes una flor. Padre, el sol. Este es el que fecunda. Un momento. Creció ahí, la flor. Ahí es donde entra la botánica. Cuando una flor que debe o no debe, desde el momento que es flor, permíteme, no seas tonto, ¿para qué es eso? Al crecer esa flor... ¿Es que se desenrolló? No, es que se sembró. Es lo que te digo, ¿para qué agarras la flor entonces? Y un hombre quiere quitarte esa flor. Perdóname, Carmelo. No tengas cuidado. Vamos a tomar la otra copa. Que al fin, ahorita, ¿qué le falta? ¿Qué le falta, Adriana? Nada. Y a Teresa, menos que...
te falta, mujer. ¿Qué? Mira, toros difíciles. Oye, toros difíciles. No hagas caso y ten en cuenta, Carmelo, que esa no la vamos a tomar porque tengo sentimientos. ¿Eh? Igual lo tengo yo. Y esa y nos vamos luego, luego. Salud, Así no me llevo, señor. Así no. Carmelo, hace para acá porque hay cosas que se pegan. Ah, ¿eh? Bárbaro. Con razón. Te estoy diciendo. Mira, Carmelo, iba a decir, oye, a mí se me hace. ¿Por qué me trajiste tú aquí? Yo te he traído para que pasemos un rato. ¿Qué le cuenta, señor? Pasemos un rato para que mientras ese rato Adriano y Castro se fueron a cenar. No. Esa es la forma tuya de. Usted no se mete, señor, nadie le habla. Usted es testigo, yo no quiero testigos falsos. Yo no. Ahora sí te vas para acá. No, ahora no, vamos. Ahora me tomo otra porque tengo más sentimiento contigo. Pero cómo no. Ahora sí nos vamos. No. Espérate, no, hombre. ¿Quién sabe qué me quieres decir? No, ahora es cuando más nos vamos. A lo mejor me has olvidado a ti. No, hombre. No. Vamos. A un amigo no se le acuesta en esta forma. A un amigo se le acuesta y le acuesta y se le acuesta. Permíteme una explicación para que veas que no hay derecho. Carmelo, tú no eres amigo. ¿Por qué? El hombre se acuesta cuando el cuerpo lo pide. Y a mí el cuerpo no me pide acostamiento, no me acuesto. El hombre debe acostarse como todo buen ciudadano. Porque si usted pide a la mujer, la mujer... La mujer, desde el punto de vista... La mujer, desde nuestra madre Eva, vino a demostrar por qué vino la guerra mundial. Por... La mujer... Momento... Y ahí... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué? ¿O sí, a dormir, no? No, Carmelo no me forza. Yo lo forzo y lo acuesto. Ándale. Usted siéntese mientras yo hago la cama. ¿La última? La última nada, señor. Ya es mucho, borrachera. Usted siéntese ahí, yo hago la cama. ¿Por qué empujaste, Carmelo? ¿Por qué empujaste? ¿Lo ves? Esa es la conflagración mundial de que hablaba yo, de la madre Eva. No me levantes. Dale. Ya estaba acostado. ¿Para qué me levantas? ¿Qué dirán las muchachas, hombre? No. Carmelo, no me forces. Y dale con el forces. Bueno, ya. Puro forces y forces. No, ya. No, ya. Ándale, ven. Carmelo. Ten, Carmelo. No me... ¿Qué Carmelo? ¿Ni qué Carmelo? No me for... Ándale, ¿qué Carmelo? Ahora, no, los pantalones. Ah, ¿cómo no? Ya me quitaste el saco, los pantalones no me dejo. Ah, pero ¿cómo no? Si vas a dormir vestido, yo sabré... No, hombre. Los pantalones no me los tumbas. ¿Cómo no? Adiós. Es cuestión de higiene y comodidad. Pero eso ya es mucha incomodidad. Vamos para afuera. No, los pantalones... Vamos para afuera. Eso sí, los pantalones... Vamos para afuera. El saco sí, vamos para afuera. Carmelo... Vamos para afuera. Vamos para afuera, ándale. Carmelo, ¿qué dirá Adriana, hombre? Ahora sí, este es de mala voluntad, Carmelo. No, ya te dije. Pues, ¿cómo te vas a acostar? Vestido es una indecencia, hombre. Polito, ¿soy tu amigo o no soy tu amigo? Nos criamos desde chiquitito. Pero nunca me has quitado los pantalones. No, pero es falta de educación. Es falta de... A dormir. No me quito los pantalones. No te los quitas. No me forces, Carmelo. ¡No me forces! No. Adrián se va al cabaret porque yo allí... No, Adriana yo allí no que iba al cabaret. Adriana me dijo a mí que... ¿Qué? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué? ¿Qué? Yo me voy al cabaret. No. Ya está bueno. Es mucho. Consecuentarte... Mi querido Don Hipólito, la idea es maravillosa. Un teatro moderno. Confortable, con todas las comodidades posibles, gran decorado, calefacción, De los artistas usted no se preocupe, sabe usted que yo tengo a las mejores estrellas bajo mi contrato, Y Adriana, dentro de ese marco de lujo y de belleza. Adriana, esa muchacha tan linda, tan inteligente. Adriana es muy linda, tiene un gran talento. Además tengo verdaderos deseos de ayudarla, créame usted. Usted sabe que me he pasado la mayor parte de mi vida solo, completamente solo. Entiendo, don Hipólito, entiendo. Créame, Castro,
que tengo un gran cariño. He de consagrar toda mi vida para hacerla feliz. Completamente feliz. He tenido una gran pena en mi vida al perder a mi mujer y a mi hijo. Es por eso por lo que busco un cariño para consagrarme a él y creo haberlo encontrado en Adrián. A ella le entregaré toda mi fortuna. ¿Y cómo los perdió usted, don Hipólito? A mi mujer la perdí al dar a luz a mi hijo. Y a él, debido a la miseria en que me encontraba, tuve que abandonarlo a las puertas de un templo. No ha vuelto usted a tener noticias de él. Ninguna, absolutamente. La mayor parte del dinero que saqué en la lotería lo empleé para su busca. Seguramente los datos que obtuve y que di no fueron suficientes. Claro, un niño que lleva el mismo nombre que yo. ¿El mismo nombre? Sí, el mismo nombre. Y que además tiene tres lunares en el pecho. ¿Qué le pasa? ¿Tres pechos en un lunar? No, tres lunares en el pecho. ¿Tres? Sí, tres lunares. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Tres lunares. Formando un triángulo. Un triángulo. Sí. Tome la copita. Hágame el favor. Con tres lunares, ¿eh? Sí. Un triángulo. ¿Está usted muy nervioso? Su mismo nombre. Y tres lunares. ¿Tres lunares y su mismo nombre? ¡No! ¡Eso no puede ser! No puede ser. Pero Castro, ¿por qué ese empeño de que no tenga los tres lunares en el pecho? Porque sería el cuerno de la abundancia. ¿Qué cuerno y qué abundancia me está usted hablando? ¿Por qué trae usted ahí, ¡Tres lunares en el pecho! ¡Imposible! ¿Cómo imposible? Repítame, tres lunares. ¿Tres lunares en el pecho? ¿El mismo nombre? ¿El mismo nombre? ¿Hipólito Sol? ¡Ah! ¿Qué tiene? ¡Mozo! ¡Mateoso! ¿Mi hijo? Su hijo. Tres lunares en el pecho. ¿El mismo nombre? No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Claro que no puede ser, Castro. Ahora es usted el que dice que no puede ser. Sí, señor.
yo compré esta noche, las fui después para gastarme los 60, los 70 y hasta los 80 centavos. Ay, mi madre, llego hasta el peso, mira. Más comprensiva y luego tan hermosa, tan linda, tan dulce. ¿A qué hora llegó Adriana? Le estoy hablando, señor. ¿Pasó, señor? ¿Está más atento conmigo? Diga. ¿A qué hora llegó Adriana? ¿Cuál Adriana? ¿Cuál Adriana? Yo acabo de llegar. ¿Cuál viste? ¿Eso pregunto? Pues de la que yo digo, ¿a qué hora llegó? ¿Cuál de ellas? Ah, ahora no llegó. Bueno. Adriana, ¿qué dijiste? Lo dejé dormido. Mire, no es... ¿Carmelo? ¿Qué Carmelo? ¿Tú también? ¡Dentro, paso! Carmen, mira, entonces recuerda. Tenga la bondad, Carmen, está bien. Está bien, Carmelo. Está bien que espere de ti lo que estoy esperando. Sí, Adriana. Cuenta por mi apoyo. Venga, Carmen, está trabajando. Rafael, por favor, este señor molesta aquí, hombre. ¿Por qué me dejan dormido a mí? ¿Al dormido? Sí, usted una cosa, váyase allá a la cantina. ¿A quién usted como quien dice? No me conoce. Quien primer lugar quítese el sombrero que aquí se ve. Digo, no me conoce. Por favor, hombre, no moleste. No, 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 no
con razón me está pasando lo que me está pasando, señor. Adriana ni me reconoce caso, me acaba de pegar y tú tan tranquilo como si no pasara nada. ¿Y a mí qué me importa? Me quedo dormido, tú te levantas, me avisas, te tengo que andar siguiendo. Ahora resulta que ya te peleaste, te pegaron, con razón yo traigo un golpe. Y no sé, me lloras, de plano, o andas conmigo, o andamos los dos juntos. O no andas, o no quieres. Mira, vete para casa. Espera un minuto, ¿qué pasa ya? Vamos a ver. Pero eres tú. ¿Qué naido? Sí, eres tú. Muchacho, ¿qué te caíste? Me resbalé. Dímelo con franqueza, porque yo te entiendo. Sabes que soy tu amigo de verdad. Mi pecho lo tienes abierto. Mira, de verdad me estás haciendo cosquillas. ¿Por qué no te quites el bigote? No puedo. Te estoy diciendo. No puedo, es herencia de familia. Mi padre tenía un tipillo. Ah, mi madre tenía un escarmenadón. Ándale. Yo sí soy amigo. Está sabroso. ¿Qué es? Yo lo hago. ¿Sí? Son 10 de alcohol, 10 de aguarrás y 5 de criolina para que le dé sabor al rompope. Vamos a la cantenita, me das la receta. Ya, ¿sí? Te vas a tomar otro poquito en prueba de la amistad que me has demostrado. Lo tomo. Porque así será un amigo. Sí, tú señor. Fuiste amigo porque le entraste tranquilo, aunque no me quitaste el golpe, porque ya llegaste tarde. Pero ese es amigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Que me arde. No hace nada. Me arde el estómago. No hace nada. Cuestión. Mira, vámonos porque te me estás perdiendo. ¿Qué? Tú me pegaste. No seas hablador. Y me estoy. Mira, no te pongas pesado. Tú me has pegado. No seas hablador. Tú me has pegado. Soy amigo y no te pego. ¿Por qué me pegas? Lo que pasa es que se te subieron las copas. A mí no se me han subido nada. Se te han subido las copas. Lo que se me están subiendo son los bigotes que ya te dije que te raturaran. Bueno, pues se te van a subir entonces. Bueno. Para que se nos suban, yo te invito una cosa. ¿Tienes con qué pagar? ¿Quieres? ¿Tienes con qué pagar? Traigo. ¿Alcanza? Sí. Oye, este peso tiene mala cara. Bueno, que pasó mala noche, pero es bueno. Sí, oído, ¿no? Bueno, entonces vamos a tomarnos un tequilita. Dos tequilas. Un tequila. ¿Qué se le sirve, señor? Dos tequilas. ¡Carmelo! ¿Carmelo? Aquí no hay Carmelo. ¿Carmelo? ¿Qué se le sirve, Lorenzo? ¿Una copa? ¿Deseaba tomar algo? Hasta que te agarre, Carmelo. ¿Cuál Carmelo, señor? Yo no soy Carmelo. ¿Dónde eres, Carmelo? Dale con Carmelo. ¿Dónde estás tú? Aquí estoy trabajando. ¿Cómo estabas allá? Yo no estaba ahí. Pues tú estás. Próculo, hágame favor, señor. Carmelo, usted no se meta, señor. Usted retire, haga favor. Soy amigo. Retírelo a él, siendo, señor. ¿Qué quieres, hombre? No te metas tú. Este asunto de mi hermano y mío. ¿Cuál hermano? Ya. ¿Dónde eres? Mi hermano. Y dale con tu hermano. Ven. Próculo. Que venga, Próculo. Pues que venga. Hágame favor, hombre. No, que no venga. Usted no se meta. Usted no se meta. Que yo soy. No. Dale. Está borracho, ¿qué tiene? Trae alcohol,
pensando, yo qué te he hecho. Dicen, ay. No ves cómo estoy por tu causa. ¿Y no ves cómo estoy yo por la tuya, mira, tienda? Y mira, óyeme, desde la borrachera de anoche. ¿Qué te pasa, Polito? ¿Por qué gritabas? Tú fuiste al cabaret. ¿A qué cabaret? Al cabaret la llevaste. Pero Carmelo, ¿qué está diciendo Polito? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Castro? No fue Castro. Fui yo. Y le di un botellazo porque ya me andaba torcando. ¿Y me agarraste dormido? ¿Cómo dormí? ¡Ay, cállate! ¡Ay, Carmelo! ¡Suéltame, hombre! ¡Carmelo! Vamos, hombre, despiértate. ¿Qué tiene? Hombre, espérate. ¿Estás dormido todavía? ¿Eh? Por poco me mata. Figúrate que despierto. Yo me estaba metiendo una llave en el pie. ¿Yo ya ves? No. ¿Y tú el botellonazo que me das? ¿Y si no es por el botellonazo, no me mata? ¡Agárrame! Despierto, pero no he dormido. ¿Me atitas? Y así fue. ¿Cómo que si así fue? Figúrate que estaba yo dormido cuando me agarra el pie y me da una llave. ¡Despiértate, Polito! Y ya estoy despierto. Pero imagínate tú un sueño, que tú y que este y que nadie me conocía, y luego los cocazos, y luego acá el otro que me pega. Adriana, hasta la cabeza me duele. ¿Del sueño? No, del chipote que tengo todavía aquí. Salgo a las 10 de la mañana. Bueno, que descanses, ¿eh? Qué tonto eres enseñar todo esto. Y tú sabes que yo te quiero mucho. Mucho, mucho. Mucho. ¿Y el de las flores? Es un admirador que no tiene importancia. Que no te vuelva a mandar flores. Así ni macetas tiene. ¿Quién? ¡Adelante! ¿Qué pasó? ¿Sabes quién es este? No. ¡Tu padre! Aquí tiene usted al hombre que tiene los tres lunares en el pecho y que lleva su mismo nombre. ¡Tres lunares! ¡Su hijo! ¡Polito! ¡Tu padre! ¡Padre e hijo! ¡Mi hijo! ¡Polito! ¿Por qué te llamas Polito? Porque cuando me recogieron de la puerta del templo, llevaba una carta donde me decían que así me llamaba. Yo fui el que te dejé a las puertas del templo, hijo mío. Yo soy tu padre. ¡Hijo! ¡Padre! ¡Hijo de mi alma! ¡Carmelo! ¿Eh? Mi padre, Carmelo Águila, a sus órdenes. Mucho gusto. Mi hermana, Adriana Águila. Mucho gusto de conocerla. Mi novia. Tanto gusto. La hermana de él es mi novia, Adriana. Qué bonita es. Adriana, siempre tuve para usted un gran cariño y hoy más que nunca voy a demostrárselo. Castro, he perdido a Adriana, pero he encontrado a mi hijo. Yo lo encontré, ¿eh? Cuente con mi apoyo. Carmelo, ¿no estás contento que haya encontrado a mi padre? La verdad, no. Encontraste a tu padre, pero te perdimos a ti. ¿Perderme a mí? Carmelo, hemos andado juntos y juntos andaremos, aunque no andemos juntos, ¿por qué no vamos a andar juntos? Andamos juntos, Carmelo. ¿De verdad? Carmelo, ¿y cómo supiste que era su padre? Por ese detalle. ¿Quién lo arregló? ¡Castro! ¡Castro! ¡Usted fue el que! No habrá un padre para este lunar. Lo busco, lo encuentro y te lo traigo. ¡Vamos al tropical! Este es un instante de suprema alegría. Esto bien amerita un abrazo. ¿Qué le parece una champañita, don Hipólito? Una caja. A ver, caja. Yo te vi. Ay, mira cómo eres. Sí, ay, mira cómo eres. Mi traje, madrecito. Y mi traje también. Bueno, pero al fin tenemos papá. Tenemos, ahí está. ¿Y qué? ¡Se levantó!